Hoy estamos en otro vídeo de Squadbuster y vamos a hablar de un problema que me estoy encontrando. Como sabéis, muchos de ustedes, ya estoy en Liga Squad, en la liga competitiva de Squadbuster. Y aunque sé que es el objetivo de muchos de ustedes o la mayoría de ustedes, vengo a explicar una serie de problemas que me estoy encontrando y una serie de cambios que esto necesita. Así que si no has llegado a Liga Squad, muy atento, porque así eso quizás te ayuda a no tener tanta prisa, y si has llegado, dime en los comentarios qué opinas de lo que te voy a comentar, porque a lo largo del vídeo vamos a hablar de varios puntos que nos estamos encontrando. Y empecemos por lo mejor y a la vez lo peor que tiene el juego, que es este menú de aquí. Como estáis viendo, tu squad en la próxima batalla es el menú de unidades que nos vamos a encontrar en el siguiente combate. En Liga Squad, este equipo no va a variar en un largo periodo de tiempo. En mi caso me indica que tendré un nuevo equipo en 8 minutos, pero usualmente estamos hablando de entre 40 minutos y una hora que dura cada equipo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el equipo que me ha tocado no va bien, pues me aguanto. Por supuestísimo, el lado bueno que tiene es que todos los jugadores de mi partida van a jugar el mismo equipo. Pero claro, eso a su vez lo va a hacer un poco aburrido. Entonces, el primer problema que nos encontramos es jugar el mismo equipo una hora seguida. Yo lo cambiaría a media horita. 25 minutos, media hora, creo que es más que suficiente. Te da tiempo a echarte 2, 3, 4 partidas. Si que no te gusta, sabes que en media hora lo vas a volver a tener. Y si no, pues aprovecha y gózate el equipo, ¿no? En mi caso, el ejemplo para empezar es que tengo... pues tengo gallina, tengo duende, tengo bo para empezar, unido a Bea, Dynamite. Es decir, tengo una combinación un poquito ahí estrambólica, ¿no? Pero bueno, eso es el primer punto del que podemos hablar. Vayamos al segundo, porque también tiene guasas, que son las recompensas. Las recompensas, y como hemos podido ver en otros vídeos, son las mismas todo el rato, da igual del rango que sea. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en Liga Bronce, y como veis, pues mis recompensas son oro, llaves, cofres especiales o épicos, dados y ya está. Y de nuevo se repite, llave, cofre épico, cofre, llave, etcétera. Y dirás, bueno Samuel, si subes al máximo, que además subirá al máximo, pues fijaros, es decir, tienes que jugar bastante para subir a Liga Plata, pues en Liga Plata de nuevo las recompensas se vuelven a repetir. No hay una motivación real para subir de Liga Bronce a Liga Plata. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una razón como tal para jugar competitivo. Si pensamos en juegos como Brawl Star, cuando tú estás jugando competitivo, por supuesto, juegas para subir de rango, pero también sabes que te pueden salir ciertas recompensas especiales como skins, logos, emblemas, etcétera, etcétera. Pero lo que más me fascina es que ni siquiera han puesto cajitas de emotes, que es lo único diferencial que podemos llegar a tener. Y fíjate, yo estoy en Liga Squad y tengo 55, 55 de 162 emotes. ¿Cómo consigo al resto? ¿Cómo puedo ir completando mi colección si ya no puedo desbloquearlos de ahí, ¿no? Porque en el camino de Squad, antes de llegar a la Liga Squad, sí puedes desbloquear algunos. Que a propósito, ¿ustedes tenéis ya el de Android o el de iOS? Porque a mí todavía no me lo han dado. Pero bueno, ese es el segundo problema que me estoy encontrando. La tercera, como estaba diciendo, aparte de las recompensas, es que no hay una motivación real para subir un rango plata a un rango oro, aparte de las recompensas, como bien estaba mencionando. Es decir, ¿qué consigo llegando ahora? Porque, de nuevo, ya sea en Brawl Stars o en cualquier otro juego, o en League of Legends, cualquiera, cuando tú subes de rango, te dan aunque sea un emblemita de que estás en oro, de que estás en plata, de una copita, ¿no? Es decir, aquí tengo, por ejemplo, el icono del broncecito, pero a mí no me lo indica en ningún lado de mi perfil. No hay nada. Absolutamente cero. Nada. Es decir, no entiendo qué ocurre, ¿no? Entonces, para mí eso es otro problema. Después tenemos el nivel de viaje. Nivel máximo, ya lo has conseguido. ¿Qué ocurre? Es decir, una vez que ya hemos completado el camino, ¿ya no vamos a volver a cogerlo? O quizás cuando salga una nueva actualización sí lo vamos a tener. Eso es otra cosa que no queda muy clara y que quizás nos está dando un pequeño hándicap de motivación. Pero no tanto
como el siguiente punto, que de verdad, madre mía del señor, es de los que menos contento que me tiene, que es las copas. Las copas, chicos, yo estoy jugando y de hecho lo pudimos ver ayer en directo. Y yo, las copas a mí me dan igual, estoy en el top 250 de España, por supuesto hay muchísimos más jugadores, pero sé que con 1000 copas, por ejemplo, si nos venimos aquí a 1000 copas, dando un segundito que bajo, ¿vale? Nos vamos a poder encontrar a Infinity, ¿vale? Infinity, que también es compi nuestro, está en el top 135, porque él juega bastante más competitivo, ¿no? Pero que seguramente si venimos por aquí... O subimos un poquito, porque Dani creo que tiene un poquito más de copas. Aquí está. Dani está en el top 126 de España. Ya está, es decir, aparte de... No, a mí me da igual jugar, porque apenas noto la subida y bajada de copas. No hay una motivación de nuevo como tal. Simplemente ganas y subes copas conforme al puesto que tienes. Pierdes y pierdes copas. Fin, no hay nada más que hacer, no hay nada más que discutir. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Pues mirad, se me ha ocurrido un par de formas, a ver lo que opinéis. La primera, y que es algo que realmente todavía, quizás lo ha pensado ya el equipo de Squadbuster, que es nuestro amigo de la tienda de la plaza. Fijaros que hay 1000 decoraciones y perfectamente... ¡Ah! Miento. Por supuesto, me dirá Samuel, es que al final del todo, de hecho, salía por aquí, no me digas que ya no sale. Aquí, es verdad. Cuando estás en Liga Squad, puedes decorar tu plaza con el trofeo épico de Liga Squad. Eso es totalmente cierto. Perdón para el que me diga, ¡Samuel, que te dan un trofeo! Vale, pero ¿y si conforme vas subiendo rangos, por ejemplo, puedes pillarte un trofeo de más rango? ¿O puedes desbloquearte trofeos y tiendas especiales? Aunque te tengas que gastar los martillitos, ya digo que seguramente sería una motivación extra para poder tener aquí... pues presumiendo tu rango, ¿no? Yo creo que eso sería bastante guay. Después, aquí, en tu perfil, aunque no lo vaya a ver nadie, pero cuando alguien se meta, pues que pueda salir, por ejemplo, alrededor de tu nivel, alrededor de tu imagen de perfil, o incluso implementarlo en la galería de avatares. Es decir, consigues a la bruja... Faltan un montón de personajes aquí. Por ejemplo, no está Mortis. ¿Por qué? Pues porque patatas fritas. Y están los personajes hasta clásicos. Entonces, ¿por qué no están? Pero ahí, de nuevo, podrían hacer lo mismo que en el mismísimo Brawl Stars, que es poner el ranguito y que tú te lo puedas poner ahí más que suficiente. O incluso algún emote de alguien con una copita, ¿no? Alguien con una copa y decir, mira, igual que está el del número uno, pues poder hacerlo y tenerlo, ¿no? O al menos así lo estoy visualizando yo. ¿Cuál es el otro punto que yo creo que estaría muy guay poder implementar? Pero no sé si todo el mundo... eso lo ignoro, no he podido comprobarlo. No sé si todo el mundo tiene exactamente el mismo equipo en todos los lugares del mundo a la misma hora del mundo. Pero estaría muy bien que a lo mejor haya diferentes rotaciones para que te emparejes con gente que tiene esa rotación y que tengas al menos uno o dos oportunidades de poder rotar la squad entera. Porque si te sale un equipo muy nefasto, en vez de tener que esperarte todo ese tiempo, puedas sencillamente... darle a un botón que te cambie la squad. Y bueno, si tienes mala suerte. Pero si no, pues tienes esa motivación de volverte y meterte a jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora le damos a una partida para que lo veáis. Pero el problema de Liga Squad actualmente, y el que mayor problemas está dando, ¿vale? Fijaros que además quiero ver cómo cambia en directo para que lo veáis ustedes, a ver lo que ocurre. Y... ah, claro, tengo que actualizarlo. Fijaros... ¡Ey! Se acaba de actualizar en directo. Vale. Tenemos nuevo equipo. Ya lo tenemos. Una hora entera con este mismo equipo. Un equipo entero. Ahora, un equipo entero realmente potente, pero el que lleva, por ejemplo, aquí la forma clásica o la forma ultra tendrá una desventaja, una ventaja abrumadora. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero eso no es lo peor. Volvamos a nuestro trofeo, a nuestras ligas de copas. Nos venimos a Global, donde está nuestro amigo Vital Shark con una ventaja, bueno, abrumadoramente allí en la otra punta con 40.000 puntos de copas. Y bueno, todos los que tenemos aquí, que muchos de ustedes pues conoceréis aquí. Mira, fijaros, ahí tenemos a Andy Creati en el top 23 del mundo. Pero, ¿cuál es realmente el tema? Aparte de que aquí nuestro amigo Vital Shark lleva todo en ultra y muchos de los jugadores de aquí tienen todo en ultra, el problema...
es que cuando tú te metes a jugar tranquilísimamente tienes o todo lleno de bots, pero todo, de hecho, lo vamos a comprobar ahora mismo, y los pocos jugadores que hay una diferencia abrumadora de nivel. Es decir, no es que lo tengas empatado, es que a lo mejor te destruyen. Ayer mismo, jugando una partida, me salió un equipo que lo tenía todo en ultra. No pude hacer nada más que ver cómo el tío se merendó a los 9 jugadores. Eso es, para mí, un enorme problema. De hecho, de verdad, quiero que lo veamos en riguroso directo y veamos cómo se va a dar una partida totalmente aleatoria con el equipo que nos ha salido en Liga Squad. Por supuesto, ahora nos saldrá en modo Megas, que eso hace que todos aguanten más, pero es realmente notorio cuando una lobby está llena de bots o está llena de jugadores con gran experiencia, porque no hay una liga de emparejamiento. Ese es el mayor problema cuando vas a jugar, que lo de bronce y plata es mentira, porque te pone con gente que tiene muchísimas más copas. ¿Por qué? Porque tú puedes, que ahora lo vamos a ver después del combate, no os vayáis, que vamos a ver el problema. Bueno, tenemos topos invasores y gemas. No te pones los nombres de los jugadores, y vamos a pillar a Greg. Entonces tú ahora mismo estás aquí jugando tranquilísimamente y no sabes si tienes a el mejor jugador de la faz de la Tierra o simplemente tienes a 7 bots. No lo sabes. Entonces tú tienes que jugar a encontrarte la sorpresa. Ahora, también sabes que todos los jugadores que hay aquí llevan exactamente el mismo equipo que tú. En este caso tenemos mercaderes en un modo de gemas. Pues tú imagínate, va a haber gemas a gogó, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Entonces, aquí va a jugar el que va a ganar, perdón, el que simplemente pues tenga o más suerte piqueando, tenga por supuesto un equipo más subido de nivel, pero ya te digo que no va a haber un super estrés por ¡ay, Dios mío! No, no. Todos van a llevar sus mercaderes, todos van a llevar... Y muy importante, el que no los lleve es porque tiene un equipo full ultra de personajes que le preocupa cero, ¿eh? Cero. Fijaros, yo llevo un equipo ahora mismo de pillar una chica tanque, irme para el medio y... Vamos, la he pillado por seguir farmeando, pero no me... Mira, otra chica tanque, madre mía del señor. En modo gemas a gogo, pues todo vale, entonces pues... Simplemente jugamos, vemos y disfrutamos de la maravillosa partida que nos puede salir. Entonces, yo voy a empezar a subir para arriba para buscar lo que será mi primer tanquecito, que lo tenemos aquí al lado. Bueno, fijaros, ahí tenemos al bot. Se llama Culet Culet, buen nombre, la verdad. Pillo mi primer tanque. Y ahora, fijaros, me puedo venir por aquí, por ejemplo, y merendarme a Culet Culet, que no tiene nada que hacer contra nosotros. Mira, Culet Culet, que acaba de ser merendado por el bot, y ya está. Y estamos en primer puesto sin habernos preocupado de absolutamente nada. Mira, de hecho me vengo ahora por aquí, pillo mi segundo tanque, y de momento, mira, de hecho voy a pillar la chica tanque evolucionada para que meta 200 trillones de daño. Nos deshacemos de esto por aquí, nos acaban de dar una llave gratis. Otra chica tanque, perfecto. Pues como estáis viendo, la partida es muy difícil, muy muy difícil. Y estamos en primer, por supuestísimo, empatados con el que va primero y con el que va segundo. No voy a decir nada. No llevamos muchos mercaderes. Ahora veréis qué ocurre cuando pillamos más unidades de mercader. Pero fijaros que no me tengo que preocupar yo realmente en lo que está pasando más allá de seguir farmeando mis unidades. Vamos a pillar gemitas. Mira, por aquí hay alguien. El que va segundo, el que va tercero, creo que es. Así que vamos a abrir esto por aquí, a ver si me da el... Ah, perfecto, me han quitado... Vamos a pillar un dadito, guerrera curandera, y yo sigo farmeando. Primer puesto, bueno, pero sin ningún tipo de estrés. Me acaba de salir otro kaiju por ahí, me vengo por acá. Yo sigo farmeando, fijaros que no es que me esté preocupando yo extremadamente de nada. No hay ningún otro player, pone que hay 6 jugadores vivos, 6 unidades de jugadores vivos. Pillo al mercader, ya tengo un mercader completo y sigo. Ustedes estáis viendo que vengan a por mí, fijaros, tengo el medio completamente mío, enterito. Tengo llaves para abrir, que me están dando las unidades. Sigo por aquí. Me da una Mavic con la que puedo seguir farmeando tranquilísimamente. Y en algún momento pueden ocurrir dos cosas. O la lobby sigue llena de bots, por lo tanto a mí no me van a hacer nada. O va a llegar un player con 200 trillones de unidades que nos va a merendar. Es decir, no vas a tener otra oportunidad. Y ahora lo veremos porque quedan 26 segundos de partida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo por aquí. Fíjate, bueno, aquí nos hemos merendado a este señor. Ahí arriba se han dejado un loot
gratuitamente, porque jaja patata. Y pues fíjate, el EVA este que está por aquí, que mira, nos podemos deshacer de él sin ningún tipo de problema. Pum, la chica tanque que se los va farmeando, pum pum pum, pum pum pum. Y ya estaría. Y nos llevamos un primer puesto, chicos. Bueno, además, un no primer puesto de la nada cualquiera. Un puesto 666, me cago en 10. Qué locura. ¿Puede que el segundo jugador fuera Nobot? Puede ser. Pero fijaros, no ha habido complicación. En este caso, esta partida no ha tenido un problema de jugadores de lobby, sino que ha tenido un problema de bots de lobby, ¿no? Ahora, ¿cuál es el último tema y con el que más me cabrea? El emparejamiento, como estaba diciendo, no se rige por las copas, que es el problema. Se rige por el rango. Y tú puedes estar todo el rato en Liga Bronce, porque para poder subir a Liga Plata tienes que canjear todas estas recompensas. Entonces, tú puedes subir todos los niveles que quieras, que si no canjeas las recompensas, vas a seguir en Liga Bronce y vas a poder seguir ahí abajo ganando las partidas como si no hubiera un mañana. Y eso para mí es un señor problema. Entonces, creo que todo esto deben cambiarlo. Todo esto tiene un buen margen de mejora. No sé qué opináis ustedes, ya no me meto en lo fácil o difícil que sea el juego, pero claramente el modo competitivo en la Liga Squad tiene que poder mejorar en ese sentido para que sea más interesante y no sea aburrido de realmente jugar, que muchos jugadores competitivos o que están subiendo ladder se quejan de o me machacan y me trituran con una partida con unidades ultra o me enfrento a 5 millones de bots. Entonces, esto es un poco todo. Contadme vuestra opinión, vuestro feedback, vuestra sensación, qué os gustaría cambiar o cuáles son vuestros consejos, que los voy a leer y si puedo hablar con alguien, lo hablaré. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.